Hello, hello, hello. Hola, saludos. Hello, everybody. Happy party. Hello. ¿Cómo están? How are you guys doing? Saludos, saludos. Hola. Happy party, everybody. What's up? What's up? Hello. Okay, I'm thinking of like where to begin. Happy party. Yes. ¿Te cortaste el fleco? Sí. Me lo corté. O sea, mi mamá me llevó a cortármelo y me. Tipo, qué horrible. Nos quedó muy mal. Mi mamá casi siempre me ayuda a cortármelo. Pero es que nada más agarramos una hoja, lo ponemos abajo de mis flecos y agarramos las tijeras y ¡tras! Y esta vez quedó muy mal, quedó todo disparejo. Pero ayer me fui a pintar el pelo y ahí también me cortaron el fleco. Entonces ya no está. Ya no está feo. But what's up, guys? I feel like I'm a little like. Off in like some sort of sense. We were just rehearsing and rehearsals went great. We're very excited because we're about to play in Canada for the first time ever next week. Oh my God, like in 3 days, I think. 3, 4 days? I don't know, but we're about to play there and we're very excited about it and we were rehearsing. So, yes, and we're also rehearsing the new songs that are about to come out. Go pre-save error. Go pre-save error. It's gonna be. Like we were just playing them, and I'm just so excited about it. So excited about it. Mis lives están mejor. Y pensé que ibas a hacer la torta de error. Chinelas, ibas a hacer un pastel. Mi Nadie me mamá. recordó y se me fue. Se me fue. Una Mi disculpa. mamá se puede infartar, así que no te iba a dejar como Sí. que. Aparte no hay agua. No puedo lavar todas esas cosas. Yo creo que por el medio ambiente no hicimos el Eso va pastel. girando. Yo cuido el planeta y cuido a mi ciudad. Pero yes, se me fue la onda, perdón. Se siento bien raro que ya nos vamos a ir otra vez, como que ¡ah! No sé, siento que hace mucho que no toco en vivo, pero pues a quién le miento, fue tipo hace 2 semanas. Estábamos de tour, como que. Conceptos raros. Tengo que empacar, no hemos empacado. Aquí está Dani, Dani les manda saludos, by the way. Mira, Hola. ahí estás. How long have you gone without rehearsing those songs? Do you have to relearn them? Not really. We've been rehearsing them. For like as long as the other ones, like the first half of. ¿Te vas a secar el pelo? No, no, me tengo Ah, ahí. ok. Okay. Sí, no, no te Yo, preocupes. Sí, girl. de que, okay. Pero. So we've been rehearsing those songs for almost 2 years now. But I feel like since we haven't played them live, they don't. Like, we don't feel as confident with them as the ones that we have played live. But. But it's okay. I feel like we're gonna get the hang of it very quickly. Yeah. ¿Qué tal está la ansiedad por el 24 de junio? Estamos muy emocionados. O sea, no tengo ansiedad de que. No, estamos como que, oh my god, ya va a Emoción, salir. Sí, es emoción, mucha emoción. emoción. Y vamos a estar en ese entonces regresando de Canadá para. ¿Cuál es la canción favorita del álbum de sus papás? Ah, de mi mamá es Animosity. I know that for a fact. De mi papá no sé cuál sea su favorita. ¿Error? Sí, le gusta mucho Error. Yep. Can you say this is your favorite album so far? Yes. Yes. Definitely. Pablo no tenía el pelo castaño. Es que lo tenía rojo. Es nada más que estaba tan deslavado que ya se veía castaño, pero me lo acabo de volver a pintar ayer, literalmente.
¿Cuál canción te dolió más sacar del setlist? ¿Quieren que les sea de que súper honesta? No me ha dolido así en el alma quitar ni una, ni una. Pero yo creo que me va a empezar a doler ya que ahorita vamos a agregar las canciones nuevas. Ahorita estamos viendo setlists para el futuro. Estamos también viendo los setlists de que para los shows de la Ciudad de México. Este que damn, o sea, hay muchas canciones que pues, ya no vamos a tocar. Si ya no, tipo, ya no hay tiempo. Yo creo que me va a doler mucho. Ahorita todavía la tocamos. Pero cuando dejemos de tocar, de que, ugh, o de que dos tú dos. Oh. Que don't get me wrong. No, sí. No hay nada que to get me wrong for. Tipo, no, sí. Me va a doler. Pero está bien porque de repente puede sorprender a la gente que, ahí les va. Ahí les va. Have you recorded other songs in your live sessions in the studio, like with Evolve, Animosity, etc., etc.? No. I don't think we have. I'm sorry. No, the ones that are out, I feel like those are the only ones that we recorded. Because we only... I don't know if we recorded the whole EP. I'm so sorry that I genuinely don't remember. But I know that of the new ones, we didn't record them. No. Like, I can confidently tell you that. Van a haber shows en Monterrey para cantar el álbum, pero ahorita, o sea, según yo no, pero puedo estar mal, yo no me entero de todas las cosas todo el tiempo, entonces, ojalá y sí, honestamente extraño tocar en Monterrey, pero no sé, o sea, obviamente en algún punto sí, pero no sé si este año, ¡oh! ¿Qué cañón puedo decir este año? Pero es que vamos a estar lleno paz todo el año, y casi no estamos en México, este año vamos a estar tocando mucho en el extranjero, entonces... Ojalá y pronto, o sea, honestamente me gustaría mucho volver a tocar Monterrey este año, pero ya, yo ya no sé. ¿Martirio es el log de este álbum por todos los cambios? Sí, pero no dolió tanto. Oh my god, ok, no sé si les he contado esto, pero una canción... Ay no, ya les puedo decir qué canción es. Amour tiene un riff. Ok, no, voy a ser muy vague. Pero el riff de Amour. Tipo, cuando estábamos peleándonos con Ugh, cuando estaba escribiendo Queen of the Murder Scene, yo me senté en el piano y dije, voy a hacer una canción totalmente nueva y nada más me voy a quedar con el coro de Ugh. Entonces, él hizo un riff. Ese riff ahora es el main riff de Amour. Ok, pero en una etapa de la composición del tercer álbum, tipo de Error. Ese riff de Amour era el riff del puente de Disciple, pero me gustaba mucho y dije, no lo voy a gastar en nada más en esa mini partecita que no se vuelve a repetir, entonces me puse a escribir Amour. Wow, vean todas las partecitas que compones te sirven para algo en algún punto someday. También fun fact, todos estaban burlando de cómo pronunciaba Amour. Pero es que así se pronuncia, Amour. Bueno, X. ¿Qué? Amour. 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 I'm the most French of all. ¿Qué iba a decir? I was saying something else. Otro fun fact. Es que está chistoso ver esos fun facts cuando no han escuchado las canciones. Pero el precoro de Error. No sé si ya salió ese snippet o no, según yo no. Sí, nada, bueno, una parte del precoro de Error es un precoro de una canción que yo empecé a hacer en el 2017, 2016, 2017, uno de esos dos. Es una canción bien viejita. Y cuando empecé a escribir Error, fue porque me fui muy abajo en mis voice memos y estaba bien atascada. Y me fui a mis voice memos y agarré uno random y escuché eso y dije, ¡ay, estaba bien padre, nunca lo usé! Y lo empecé a usar y ahí está en Error. Entonces, todo sirve. No me digan que me parezco Yumeko porque me emociono. Ay.
How are the pre-save numbers going and how can we help? The only way that you guys can help is just keep pre-saving and invite other people to pre-save the album. I feel like this is the perfect plug-in moment to say, guys, please go pre-save Error. We're really excited about this album. It's our third album, and we've had this album for 2 years, and we haven't been able to release it. And now we're releasing it, and it would be of great help if you could take a literal minute and just go click a link and pre-save it. Thank you so much. Te reto que te como yo quiera. Oiga, no. O sea, es que me rehúso a hacer eso en vivo. Porque si me equivoco. Ah, digo que yo pensé que en el tour recap iban a pasar la de Cause This Is Africa. Esa me sale muy bien. Esa me sale muy bien. Pero no. Es que me tardo un poquito en acomodar el paladar para escucharlo como Shakira y no lo voy a hacer aquí. Pero que me sale. Eso es lo único que, tipo, that's what you should know. What's the oldest song on the album? The oldest one. Kool-Aid Kids has a part that is really old. Like that chorus. The chorus in, well, a part of the first half. Everything, like the second half of the album that you guys haven't heard, is basically this really big Frankenstein of so many different songs from over the years. But the first half of the chorus of Kool-Aid Kids was a part of the chorus of a song that we did for Queen of the Murder Scene. No, it was kind of before Queen of the Murder Scene. It was done in like 21st Century Blood era. And we just never used it. It was not a good song. But that part was cool. And then I started writing, well, no, and Kool-Aid Kid, oh my god, I'm just figuring this out. A part of Kool-Aid Kid's, like, the chorus was done in 21st Century Blood era, okay? Mm-hmm. And then, but Kool-Aid Kid's, like, the verses was written for Queen of the Murder Scene, like, Queen of the Murder Scene era, but it didn't fit into the story, so we didn't use it. And, but we just did a little part, I remember. And then years later, I sat down on the piano and I grabbed those little parts and I finished the song on the piano. And I did the... Blah, blah, blah. I'm not going to go into details because you guys have no idea what I'm talking about. But just know that, like, these new songs are from, like, many different eras, I guess. I don't know how to say it. Pausa muy bajo los... Oh, cómo me tapan tu cara. Ahí voy, ok. Gracias por decirme aquí bajo el stand. ¿Con que no se caiga esta cosa? ¿Con que no se caiga? Ok, ok. Es que después yo también salgo viendo para abajo todo el tiempo. Y se me ve la papada. A ver, nada más no quiero que se caiga esta cosa. ¿Alguna razón por la cual el nombre del álbum y todas las canciones menos Kool-Aid Kids e intro 404 sean solo una sola palabra? No. No, no. Nada más como que pasó. Pero me gusta cuando sacan este tipo de cosas porque ustedes sí le encuentran razones. Y de repente nos dicen esas razones y están bien chidas y me gustan. Entonces ustedes digan sus teorías. Pau, ¿hiciste el quiz? Sí, lo hice. Lo hice hace que una hora. Porque me dio mucha curiosidad si me iba a tocar a mí misma o no. Y si no me hubiera tocado a mí misma, tipo, hubiera sido de qué onda, porque el quiz hubiera estado mal. Y quería poder decir si estaba bueno el quiz o no. Si estaba bien, me toca a mí misma. En San Pedro sí hay agua, no hay agua en todas partes. Yo ahorita no tengo agua. Pau, ¿cuál es tu postre favorito? Postre favorito. Ahorita, es que no sé si es mi favorito, pero ahorita traigo un antojo, un pastel. O sea, un vil pastelito X, así. Ah, no, les digo que pastel se me antoja mucho. Los que son de que they come in a cup. Y es de que pastel, y después tienen como que crema batida. O sea, un frosting muy fluffy. Y después, de que otro pastel. Y así, después a veces tienen de que como caramelo
o de que crunchy stuff. ¡Ah! Se me antojó mucho uno. Alfajor. O sea, en México no son alfajores. O sea, no, porque es un pastel. O sea, it's fluffy. Y sí he probado. Con un pastel Milky Way, no antojes, qué rico. Fluffy. Sí. ¿Habrá merch oficial en el Metropolitan? De seguro que sí. Pastelería Leti, que las patrocina, les da el pastel de Ever. Ándeles, ándeles. ¿Dónde está ese quiz? No sé. Había un link en Stories de The Warning Argentina y yo nada más le piqué y fui. Le dejé un comentario a la persona que hizo el quiz. Lo puse en español, no sé si me entienda. ¿Ustedes son de New Jersey? No, somos de Monterrey, Nuevo León. Somos mexicanas. Y vivimos acá. O sea, fuimos a Nueva Jersey a grabar nuestro álbum. Y nos fuimos 3 meses. Pero no, no creo que eso me califique para decir que soy de Nueva Jersey. Pau, ¿cuál fue su comida favorita que probaron en el tour? Que probé. O sea, de que for the first time. ¡Oh! Sweet potato fries. Ah, las papas de camotas, ¿sí se llama en español? Creo que sí. Nunca las había probado. Y las probé. Y me gustaron mucho. O sea, no me las comería con una hamburguesa. Don't get me wrong, como que no me gusta esa combinación. Pero sí que nada más las papitas estaban muy ricas. Los libros de atrás son de Dani. Muchos son de las tres. A ver, estoy tratando de verlos, pero estoy bien ciega. Muchos son de las tres. Hay unos que sí son solo de Dani, que nada más no los he leído yo. Pero sí, técnicamente, sure. ¿Va a haber Meet & Greet en la Ciudad de México? Yo creo que sí. ¿Por qué no las dejaban ver Bob Esponja? Oigan, esa no es una pregunta para mí. Es una pregunta para mis padres. Yo no sé. Pau, tienes que ver K-On. He visto, creo que, un episodio. Se ve muy tierno. Nada más como que nunca me he sentado de caerlo bien, bien, bien. Are y'all ever gonna play Shatterheart on tour? Right now, at this moment, I can, like, tell you that no. Like, for these tours that we're doing right now, no, I don't think so. But maybe, you never know. You never know when Shatterheart will make a comeback. Yeah. Canción más difícil de Error. Estoy tratando de pensar y no revelar cosas. Kool-Aid Kids, batallé mucho en grabar esa canción. 23 también batallé bastante en grabar esa canción. No les voy a decir las razones por qué. Pero esas... Es que, o sea, técnicamente no son las canciones más difíciles de este mundo. O sea, no... Pero tocarlas bien a tiempo, grooving, batallé bastante. Oh, al final sí hice Evangelion. Vi 5 episodios. Y es que, oigan, está lenta. Pero sí la quiero ver, es un clásico, la necesito ver. I need to feel cultured, me explico. Porque yo siento que tengo muy buenos gustos en el anime. Que muy buenos, he visto muchísimos. Y se me hace muy raro que no haya visto ese. Entonces, lo quiero ver. Pau, ¿lloraste con Violet Evergarden? No la he visto porque sé que voy a llorar horrible. Y no me quiero bajonear. Cowboy Bebop, you'll love Cowboy Bebop. It's also a classic that I need to see, but I haven't watched it yet. Kool-Aid Kids me da mucha curiosidad. Me da gusto. Está muy buena la rola. Está muy buena. Está muy buena. Es una de mis canciones favoritas. Está muy buena. Es que de repente, no sé si a ti te pasa, pero de repente las escucho y digo, ¡damn! Están buenas. Sí, están buenas. O sea, a veces te entra de que, ay, oye, como que sí, sí. De que, ay, yo hice eso, qué cañón. A mí me pasa cuando de que empiezo a hacer maquetas y las empiezo a escuchar en loop. Pero hace mucho que no escuchaba esa segunda mitad del álbum. Pero ahorita que la estamos tocando, es de que, ¡ah! Amor. 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 ¿Qué tiene? Ah,
cuando de que... Amogo está bien divertida de tocar. Cansa. Sí. Siento que cansa. Al, o sea, como que yo estoy bien enfocada en estar bien, a tiempo, grooving contigo. Ajá, no, pero a mí me cansa de que... Las partes que tenemos que cantar. Las partes que tenemos que cantar, cansa. Jesucristo. Pero no vamos a revelar de más, no vamos a revelar, la gente no sabe de qué estamos hablando. No, ya sé, pero pues, es el chiste, ¿no? De eso se trata. Ahora me da curiosidad, Mug. Oh, está chida. Padrísimo, ¿no? Casi la empiezo a cantar, casi empiezo a cantar en fuerte. Me da mucha risa porque el otro día me puse a escuchar las maquetas. O sea, esa tengo la maqueta que empecé a hacer. Ajá. Jesucristo. O sea, no los demos de que montados nosotras. No. O sea, mis maquetas de Logic cuando se las presentaba las canciones. Jesucristo. Pero ese bassline, tipo, pues lo tenía en el piano. Entonces, escucharlo con el bajo MIDI feo, como que me dio como cosita de que cochas. A mí me da curiosidad 23, está chida. No, 23 me han hecho el fuchi en los ensayos. Sí. Cada vez que toca tocar 23 de que ¡ah! Porque yo creo que es como que la más difícil en términos de que nosotros nos sintamos, de que se sienta ajá, más cómoda. Que se sienta. Yo tengo un problema con 23. Mi problema con esa canción es que la practicaba y la practicaba. Y cada vez que la practicaba la tenía que volver a aprender porque nada, no se me quedaba en el cerebro cómo tocar esa canción. Ya, sí, me acuerdo. Pero nada más no, como que mi cerebro no entendía qué estaba pasando, no sé. No, a mí 23 tipo yo la tengo muy presente porque la batería me gusta mucho. Siento que es una canción que si no fuera de nosotras sí la escucharía. O sea, sí. 23 y Kool-Aid Kids son... ¿Tú no? 23 creo que no. Ale. Pero... ¿Por qué te burlarías de mí de esa manera? Yo, con puro amor. Ale, come to the camera. I think that's gonna be a hard no. ¡Ay! Coqueta. La practicaba 23 veces por sesión. No, nos esperábamos mucho. Y era que no, ya no la vamos a practicar. Pero ya no sale bien, no se preocupen. All good. Tengo pegada a Moog y no la puedo cantar, que es un spoiler. ¿Pau Error va a salir en físico? Sí. ¿Cuándo? No les sé dar fecha, una disculpa, pero sí. Pau, por favor, mini spoiler. Todo este live está dando puros spoilers, tipo sin contexto, don't get me wrong. Pero, pues son spoilers. ¿Es there a song in different time signatures? In the next half, no. But Evolve has different time signatures in the same song. Cántanos un pedacito. Si quieren escuchar un pedacito, váyanse a TikTok. Ahí hay un pedacito de Error. Yo puedo hacer mis coros de Error si quieren. Pues, on the air inside, at the end of the day, I'm all the time, everybody must die. It's a freedom of choice, I can't lose my mind. Hurts you! Free me! Oh, you always love me, so... 10 de 10. Pablo, las quesadillas llevan queso. Me choca este concepto porque, claro, está en el nombre quesadillas. Cuando alguien dice que quesadillas sin queso, cañón, ¿qué onda? Yo sé que es de que cultural, la Ciudad de México, pero a mí me confunde mucho, mucho eso. No me confundes, nada más de que guay, ni al caso. Pero bueno... Cada quien, o sea, tampoco me pesa lo suficiente para de que empezar todo un discurso sobre este tema, o sea, X. Cada quien.
¿Cómo van a ver quesadillas sin queso? Tipo, yo digo lo mismo, pero en la Ciudad de México así es, por alguna razón. ¿Cuáles son tus papas favoritas? Ah, las Ruffles de queso. Me fascinan, me fascinan. También me gustan mucho. Ay, es que las Ruffles de queso son un clásico. Son un clásico. También me gustan mucho los tostitos verdes. También me gustan mucho las chips fuego. Esas son como que mis papitas favoritas. Las saladitas llevan sal. Como, tipo, ya traen sal. De que si ustedes les ponen sal, that'd be weird. Las saladitas con cajeta. Cállense la boca. Antes de irme a Canadá, me voy a comer unas saladitas con cajeta. Qué rico, qué rico, qué rico. Pau, what is your MBTI? I'm Yo soy in. Espérate, yo todavía no contesto. ¡Eres de esas! ¿Cómo que de ¡Ay, qué esas? luce! Como que no sé, no pensé que eras eso. ¿Cómo que qué luce? ¡Qué loser! El mío está más chido. No, el mío está con ganas. El mío está más chido. ¿Por qué? Porque nada más está más chido. Literal, no. ¿Qué eres? ENFP. ¿Pero qué color eres? Ah, soy verde. Yo también soy verde. Pues sí, tú eres. A ver, ¿cuál verde eres? ¿Qué bonito eres? ¿Eres el mago? Soy el mago. ¡Eres el Soy mago! lo mejor que ¡Yu! hay. Yo Soy lo soy. mejor que Yo hay. hice Y tú eres la. lo mejor que hay. Literal. No, Y debo soy una decir. minoría también. ¡Ey! Soy bien especial, Soy ¿ves? súper ¡Qué especial. loser! ¿Cómo se.? Perdón. ¿Cómo dice? Bye. Pásamela bien. Yo soy. No me gusta mi monito, o sea. Y que se dio el reflejo en los lentes. Puro amor. Puro amor. Corazoncitos. ¿Tienes Corazoncitos. corazón por el reflejo? No. Ah. O sea, dulce de leche. No es lo mismo dulce de leche y cajeta. No es lo mismo. La cajeta es. Es leche de cabra quemada. Yo soy NFP. My MBTI es ENFP. Eres la NFP más NFP que he conocido. Me da gusto. Oigan, ok, en México, cajeta es cajeta y es una cosa linda, es leche de cabra quemada. Entonces, yo no sé. ¿Y el dulce de leche sí te gusta? Sí, me gusta más la leche de cabra quemada. Pero sí. Pueden venir a Chihuahua. Ay, ojalá podamos ir pronto. Pau, tu comida favorita. Así que comida favorita, no sé. Me gustan mucho las pastas, las disfruto mucho. Did you get tacos in Austin? Yes, I did. I ate that for dinner. And it was good. ¿Cuándo van a cantar las canciones nuevas? Yo creo que después de que salga el álbum, o sea, después del 24 de junio, todas las fechas que tenemos después de eso, yo creo que ya vamos a empezar a tocar las canciones en vivo. Pero el primer show que vamos a tener, donde vamos a tocar todo el álbum completo, es en el Metropolitan, en la Ciudad de México. Sí, porque antes de eso, todos nuestros shows le estamos abriendo a Hailstorm y a The Pretty Reckless en su tour. Entonces ahí no tenemos un set completo donde podemos tocar todas las canciones. Música que no puedes dejar de escuchar. ¿Qué canción ahorita estaba de que? On repeat. No les sé decir, no se me ocurre ni una. Do you like One OK Rock? Yes, I do. I haven't listened to them in a while. I used to like listen to them a lot. Yeah. Canción favorita de Dream Theater. Me gustaba mucho Pull Me Under, que yo la tocaba en la batería. Hace muchísimo tiempo, though. No me acuerdo. Is your hip all okay now? Yesterday,
I was walking and it popped out of its socket again. But I mean, it's fine. It's okay. It's okay. ¿Te gustan los Arctic Monkeys? Sí, sí me gustan. O sea, antes me gustaban de que las típicas. Pero tengo una amiga que le gustan mucho. Y tipo, me he obligado a escuchar muchas de las canciones. Y ya le sé mucho más y me puedo considerar fan. O sea, fan bien. O sea, no de que las típicas, o sea, otras. Y sí, sí me gusta mucho. Van a ir al Corona Capital, ¿verdad? Estoy tan enojada. Que no, no, no. O sea, voy a estar tocando en Canadá. Voy a estar abriendo 3 Days Grace. Que fantastic, don't get me wrong. Increíble. Pero me hubiera gustado poder ir al Corona Capital. A ver, también ni vivo en la Ciudad de México. Pero van muchos artistas que me hubiera gustado mucho ver. Me hubiera encantado, fascinado. Más que nada, yo quería ver Marina. Yo quiero que Marina venga a Monterrey. ¡Ah! Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Es ese que es mi sueño de la vida. Did you know Claire and the Sun is getting a movie adaptation? Shut up! I haven't finished reading it. It's right there. Let me stand up and look. I don't remember where I left off. I feel like it was on page 170-something. Oh no, I didn't reach part 4, so I'm wrong. But this is a good book. I was really enjoying it on tour. I'm glad it's getting a movie. I mean, I hope the movie adaptation is nice, because it's a really good book. Tú vayas a Espa, Ning Ning, la adoro. I've never been to Monterrey. That sounds like a fun place for a show. Monterrey is awesome. It's incredible. I love it. I love my hometown. It's really nice. ¿Algún favorito de Lana? Lust for Life is o Ultraviolence o Honeymoon. Honeymoon a mí me gusta mucho. Ya sé que a la gran mayoría de la gente no le gusta, pero a mí me encanta. ¿Se escuchó eso? O sea, siempre me truena muy fuerte el cuello, pero no sé si se escuchó. ¿Canción favorita de Marina? Es que no me pregunten eso. O sea, no tengo. Pero Marina me hizo quien soy hoy. O sea, yo la escucho desde séptimo y... todo, 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 todo me encanta. Todo me encanta, todo me encanta. Todo me encanta, todo me encanta, todo me encanta. La adoro, la adoro. O sea, la necesito ver en vivo. Punto. Punto. ¡Ah, entonces sí escuchó! No, 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 no me dolió. No me dolió. Pero se escuchó fuerte, entonces me dije, Ay, también me sonó bien rico la espalda. Tengo toda la espalda bien fregada, pero it's okay. Canción favorita de Foo Fighters, Everlong es mi canción favorita. Muy... predictable, pero me gusta mucho esa canción. Rolitas tipo Evolve en el nuevo álbum. Ok, déjenme les digo. Las canciones que quedan aparte, tipo las que todavía no salen, las que van a salir ya con el álbum completo, no son las canciones más energéticas y movidas del álbum. Esas todas las sacamos en la primera mitad porque honestamente... no sé. Pero mi respuesta es no. No, como que es una vibra diferente. Pero para mí es mi mitad favorita. O sea, esas son las vibras que a mí más me gustan. Los 20 ya están pegando. Le están pegando a Pablo en los huesos. Ahorita hace ratito estaba diciendo de que para mi siguiente cumpleaños quería... no sé si esto es de que una cosa general en México o en Monterrey, pero las típicas flautitas. Hay unas flautitas tipo, contratas al señor que tiene como su asador y pone todas las flautitas. Y son esas flautitas que están bien delgaditas y te comes de que 10 con una salsa bien rica. Bueno, las que llevan de que las primeras comuniones, a las fiestas, a las piñatas,
Tipo cuando se acaban las clases y hacen una fiesta de final de clases o algo así y traen el de las flautitas. Bueno, le está diciendo a mi mamá que si para mi cumpleaños, tipo, aunque nada más invite de que a mis cuatro amigos que contratemos al de las flautitas. ¿Cómo se dice? Pero yo dije que no, sí, para mi cumple, para cuando cumpla 21. Y me pegó tan fuerte decir cuando cumpla 21. ¡Qué fregados! ¡Qué fregados! Me siento como que bien. Es que 20, como que fue que. Oh, ok, todavía estamos bien. Pero 21. ¡Oh! Se escucha. O sea, ya estoy más para acá que para allá. Y está raro. ¿Qué son las flautas? No sacan que son flautas. Son como unos taquitos, pero son rollitos. No, no, no. La flauta sí es un instrumento, pero las. A ver, aquí tengo el laptop de Dani. Déjame. Les busco flautitas mexicanas porque son una delicia. Pero son. Ay, no me sé su password. Ok, ya. ¿Cómo se dice? Pero, o sea, yo casi nunca como así de que mucho. Pero estas flautitas, por alguna razón, te puedes comer siempre que 15. Y no hay problema. Buenísimas. Flautitas mexicanas. Es que no quiero flautas, quiero flautitas. Estas son. Estas son las flautas. A mí me gustan mucho. Me encantan, me encantan. Cuando es con salsa verde y crema, cállate la boca. Qué rico, se me antojaron mucho. Se me antojaron muchísimo. Qué rico, qué rico. ¿Cómo que dices? Es que están muy delgaditas. Están muy chiquitas. Entonces, tipo, no te sientes, tipo, llena. Ah, flautas y flautitas no son lo mismo. Es que, según yo, no. Porque para mí, si me dices flautas, son flautas, tipo, son como. Si me dices flautas, o sea, que no están diminutivo. Flautas, me imagino como una de que. Unas enchiladas suizas que están más grandes, están más gruesas. Unas flautitas son delgaditas, son las chiquitas. De la taquería Juárez, no antojes, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Damn, se me antojaron mucho. Pero bueno, it's okay, it's okay, it's okay. Se ven como panquetes, ¿qué es eso? ¿Cuándo nos invitas a un elote? Ay, la primera semana que estuvimos aquí sí me comí un elote, estuvo muy rico. ¿Cuándo los invito? No sé, como que invitar a 704 personas por elotes son muchas personas. ¿Te consideras más introvertida o extrovertida? O sea, más extrovertida, pero tipo, cuando estoy conociendo a gente, siento que puedo ser bien incómoda porque como que, ay, me siento aquí, ras. Pero agarro tantita confianza o ya me siento como que más en mi lugar y ya soy mucho más extrovertida. Elote es choclo, sí. El elote no es mexicano, though. O sea, técnicamente no sería de que elote. O es de que. De varias regiones. Puedo estar mal, ¿eh? No le sé, por eso estoy preguntando. Escucho bien triste lo de los cuatro amigos. ¿Por qué? Yo soy muy contenta con mis cuatro amigos. Puros amigos de verdad. No, es que voy. O sea, yo me llevo con más gente. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Pero no es gente que considero mis amigos. O sea, son mis compañeros. Son gente con la que me puedo ir a fiestas, sure. Pero mis amigos. Siento que tener. O sea, cuatro amigos está súper bien. O sea, amigos bien, 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 bien. De que mejores amigos. Pero yo no le digo amigos a gente que no considero que son. O sea, si alguien dice que, ay, es mi amiga. Si estoy diciendo que, o sea, en esa persona confías, te llevas y tipo, no te molesta que la gente te asocie con esa persona. ¿Me explico? No sé, that makes any sense si soy yo rarita, pero sí.
Nosotros no somos sus amigos, no, sí, claro, tengo 709 amigos, obviamente, obviamente, son mis befos. Yo soy tu amigo, claro que sí, Rudy. Entonces tengo más, tengo 5. Aquí me está diciendo que el elote sí es de México. Ok, entonces técnicamente es elote. Punto. Siento que está habiendo mucho silencio, una disculpa, pero estoy leyendo todos los comentarios. Sí, son mis amigos, una disculpa, una disculpa, una disculpa, todos son mis amigos. Esos son tus libros. Unos sí son de las tres, unos son de Dani, unos son míos. Emoji favorito. Ok, hay un emoji de un... Ay, es que no tengo mi teléfono. Pero el dude que está sentado haciendo yoga así, de que, ese, lo uso muchísimo. También, también el que tiene la cara de que llorona, pero no la que está de que llorando, no, la que está como que teary-eyed, de que con los puppy dog eyes, así, esos. Sí, exacto. Ese es el emoji. Ese es el emoji. Está buenísimo. Lo uso para todo. Ese es el emoji de paz y tranquilidad. No sé si les he dicho que uso mucho esa frase. Paz y tranquilidad, paz y tranquilidad, paz y tranquilidad. Entonces, ese es el emoji de paz y tranquilidad. Pablo, laptop con stickers de My Melody, ¿de quién es? Ah, es mía. Aquí la tengo. No sé si me voy a parar para presumirla. Claro que sí, no, no estoy haciendo nada más. Mi laptop. ¿De quién más sería, honestamente? Ven a Dani o Ale usando esta laptop. Let's be real. ¿Tienes algún juguete de colecciones? Sí. Tengo varios. Yo colecciono figurines de Hatsune Miku. De Vocaloid en general, pero más de Hatsune Miku porque son las que más hay. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco... Tengo una de Luca que un fan me regaló. A ver, uno. También tengo una de Sailor Moon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo ocho. ¿Piensas incluir más tambores a tu kit? Honestamente, mi batería ahorita está bastante grande. No creo necesitar más. Estoy muy bien, estoy muy bien. Que enseñe las figuras. Es que, oiga, no está muy ordenado el asunto. No, sí lo puedo hacer. A ver, esa más no quiero enseñar de más. Pero no sé cómo hacerle. Ok. Casi se me cae el teléfono. Casi, ok. POV. Es mi cara. Ok. Aquí estamos. Esos son unas. Esos son álbums. Maletas. Ok. Esas son unas y... ok, es que no quiero que se vea nada. Y... ¿Dónde están? Aquí están las otras. Este es de Ale, esos son Legos. Esas son mías. Más álbums y ya, ok. Hasta ahí llegamos. Vámonos. Ahí está. Ya, buen tour, cuando quieran. ¿Se escucha mucho la Kelly? Sí, es mi perro. No es la Kelly.
No, sí es, sí es. ¿Viste Spy X Family? No he visto la serie, pero yo leía la manga. Yo leía la manga y me encantaba y me emocioné mucho cuando vi que iban a sacar una serie. Nada más no la he visto. No, es que salió cuando estaba yo de tour, creo. ¿Sí? No te sé decir, pero bueno. Pero la serie de manga me... Demetrio, ahí estamos. Sí, ¿cómo se dice? No he visto la serie, pero la manga me gustaba muchísimo. Me encanta la historia, se me hace adorable. ¿No has visto Totoro? La empecé a ver, nada más no la terminé. ¿Ya viste Stranger Things? No he visto la season nueva, no. Pero sí he visto todas las demás. Sí, la Kelly sí está viejita. O sea, sí está. Está grandecita. Tiene que. ¿13? ¿14? How is your hip? I mean, it's okay. Yesterday I was walking and it popped out of its socket. But it's back in there, so it's. She's all good. She's all good. Yeah. ¿Ya viste la cuarta temporada de Shingeki? No, no la he visto. No he visto ni la tercera ni la cuarta y ya la quiero ver. Es que sé todo lo que pasa. Ya sé todos los que se mueren. Ya sé. Yo, o sea, yo leía la manga. Entonces estoy muy enterada de qué onda. Nada más no la vi. Pero sí la quiero ver. Sí la quiero ver. Pau, ¿tú usas la nieve de la Sultana? Sí. Sí, hay una de Choco Chips que me gusta mucho. Esa es buena. How do you pop your hip? I don't know, I just walk and it pops out. It's not cool. Pau, ¿te gustaría hacer otro tatuaje? Si digo que sí, yo creo que mis papás se infartan. Pero no estoy cerrada. Es nada más que batallo mucho en encontrar algo que me quiera tatuar. Más que nada. No es por de que, ay, no me voy a tatuar. No, no. O sea, ya me hice uno X. Pero nada más como que son permanentes, me explico. Y el corazoncito se me hacía muy bien. Y casi no lo veo, entonces no me doy cuenta que como que lo traigo. Pero también de que en dónde más me lo pondría, en la espalda. ¡Oh! Cállate. No, 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 no te puedes hacer tatuajes como te pintas el pelo. No puede, no es el mismo concepto, Pau. Y es algo que me necesito de que repetir y recordar. Es un tatuaje de warning, ¿no? No. Me haría un tatuaje con mis hermanas, sí, o algo así de que puede significar algo sobre al de que nosotras y la banda, pero sí que diga de que The Warning, yo personalmente, como integrante de The Warning, no lo haría. No lo haría. Did you visit the chiropractor for your hip? Yes. And she popped it back in, but now it's out again. Like it's okay. It's gonna keep happening. She told me that I have a very messed up lower back and that I need to work on my strength on my abdomen so I don't mess up my back. And I'm working on it, I'm working out, so it's all good. It's part of it. It's part of being a rock star, guys. You're gonna hurt your back every once in a while. It's okay. Your hip is gonna pop out. It's rock and roll, baby. It's all good. ¿Qué tatuaje tienes? Tengo un corazoncito aquí atrás que me da mucha flojera como que enseñar, pero está en mi profile si lo quieren ver. ¿Eres otaku? Es que técnicamente, si me pongo a buscar la definición de un otaku, no soy. ¿Me gusta el anime? Sí. Pero un otaku no tiene amigos. Y yo sí tengo amigos. Entonces, cuatro, pero tengo. ¿Te gustaría tocar algún otro género de música? Tipo, personalmente yo, sí, me gustaría mucho tocar funk. De aprender cómo tocarlo, más que nada. Pero, no sé, siento que sería muy divertido, pero nunca lo he hecho. I like your positivity. Thank you. Thank you. If I'm negative about it, I'm just gonna suffer more, so it's okay.
Eso lo quería un otaku. Exacto. Cada vez que me pongo a defender el fact que no soy, sí soy. Me explico. Entonces, ya es de que digan lo que quieran. It's okay. Pau, ¿cuál es tu barca favorita de baquetas? Big Bertha. He usado Big Bertha toda mi vida. Entonces, sí. Pau, ¿qué tanto te gustan los Red Hot Chili Peppers? Me gustan mucho. Y los vamos, creo que sí los vamos a ver en vivo, porque tocamos en el mismo festival el mismo día que ellos, en Estados Unidos. Y sí, ojalá sí los pueda ver en vivo. No se baña porque no tiene agua. Sí, es exacto. No es por. Exactamente. No es por no ser otaku, es porque no hay agua. Mami, estoy en vivo. ¿Quieres saludar? No, o sea, es un live. Me confundí, fue mi madre, fue mi mamá, le quité el crédito. Vean, me pega. ¡Oh! Locura. Por Ay, pensé que amor. me estaba dando un zape. Por amor. Puro amor. Sí, mi mamá tiene el crédito de la guagua. Yo nada más convencí a los demás que lo usaran. O sea, mira, mi mamá tuvo la idea, pero yo fui la trendsetter. Okay, guys, we only have 6 minutes left, and I have to keep working. I have to do so many handwritten lyrics today, because we're about to leave for Canada, and we have to catch up with 3 months' worth of Patreon rewards, and I need to do that. It's a lot of work. ¿Te gustan los tacos al pastor? Sí. O sea, no es mi taco favorito de la vida, pero me gustan muchísimo, como quiera. Ay, feliz cumpleaños, José. Pau, ¿cuál es tu caricatura favorita? ¿Caricatura? ¿O Avatar The Last Airbender o Steven Universe? Me traen mucha paz. Esas caricaturas. Bastante, bastante, bastante. Bastante. Tipo caricaturas. What is a typical dish from your city that foreigners should try? I'm trying to think of something that is from here. El cabrito es de Monterrey. Cabrito. Like Monterrey barbecue. It's not like. It's carne asada. We don't call it barbecue over here. But yes, those are good. Pau, me decís que escribí mal de los lyrics there. No, no, le quito todo el chiste. El punto es saber que no están completamente bien y que se esperen a que salga el disco. Tantito suspenso. ¿Viste Heartstopper? No la he visto, pero yo leía el cómic en Webtoon. Entonces sí sacó de que la serie. Tipo, cute. Pero no he visto la serie, no. ¿Les gusta Polifia? Sé que a Dani le gusta. Yo no los he escuchado. Dani me ha fregado muchas veces que los escuché, pero. Pero sí, no, no. Personaje favorito de Avatar, Toph. Toph y Appa. Opinión del cartel de Corona Capital. Está buenísimo. O sea, me da mucha envidia de que a la gente que se iba a ir. Yo quiero ir, yo quiero ir. Se ve. ¡Ah! Y no sé si las conté, pero yo fui al Pal Norte. Entonces, ese fue mi primer festival y lo disfruté bastante. Entonces, como que ahora estoy más abierta a ir a festivales de público y pasármela bien. Entonces, dije, ah, hubiera ido a ese. Pero no estoy. Entonces, como quiera, no se hubiera podido. No vendrán al Corona. Nosotras no estamos en el lineup. No, bueno, fuera. Yo encantada, fascinada.
Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Un gato. Un gato, pero de una señora, tipo, que sea la mascota de una señora vieja que tenga mucho dinero. Imagínense. Qué chido, qué chido. O sea, sería un apapacho total. Deli, 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 ¿Se va a guardar el live, verdad? Sí, yo creo que sí. ¿O no? Nunca saben. Ah, es un lipstick, perdón. Okay, guys, I think I'm gonna start saying goodbye. Everybody, thank you so much for being here today. I feel like I didn't mention enough the things that we're gonna be doing, because there's just so many. But we're gonna be playing Canada next week. So if you're from Canada, we'll see you there. We're super excited about it. It's gonna be our first time playing in Canada. It's gonna be awesome. And then after that, Error is coming out. Our album is finally coming out, and we're just so excited about it. Go pre-save it. The link is in our bio. Also, we're gonna be touring with Hailstorm and the Pretty Reckless. We're gonna be opening that tour, and we're just so hyped about it. This is gonna be in July and August. We're gonna be playing in Mexico City, August. I feel like I'm gonna get the dates wrong. The dates wrong. I'm gonna get the dates wrong, but it's later in August. And just so many exciting things, and we're very, very excited about seeing all of you guys there. Please go pre-save Error, and thank you so much for being here. I hope you guys have a fantastic day. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Les mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Les cuento un poquito las cosas que vamos a hacer en estos siguientes meses. Vamos a estar tocando en Canadá en esa siguiente semana. Es nuestra primera vez en Canadá, entonces si están por allá, por favor, vengan a vernos. Estamos muy emocionadas de esto. Error va a salir. Por favor, vayan a preguardarlo. Ahorita hay una liga en nuestra biografía, en nuestro account de Instagram y en otras partes. No les puedo explicar cuánto nos ayuda esto de que preguarden el álbum. Entonces, por favor, vayan a hacer eso. Después de eso, vamos a estarle abriendo a Hailstorm y a The Pretty Reckless en su tour por Estados Unidos. Vamos a estar ahí en julio y principios de agosto. A finales de agosto, vamos a estar tocando en el Metropolitan, en la Ciudad de México. Los boletos que todavía están disponibles, creo que es de, no sé si es el 27 de agosto o el 28 de agosto, pero vayan a ver esos boletos, vayan a vernos, va a estar increíble. Va a ser la primera vez que vamos a tocar Error, tipo todo el álbum en vivo. Estamos muy emocionadas de este show y esperamos verlos todos ahí. Les mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y que tengan un día muy bello. Los veo la siguiente semana. Muchas gracias, goodbye everybody, chao.